La cocina en el Atrato. Las mujeres de las riberas del Atrato desescaman y extraen las vísceras del pescado con cuchillos para luego lavarlo y secarlo al sol con abundante sal. Adaptándose al clima local, emplean el salado y técnicas ancestrales como el ahumado con leña, empleado desde tiempos ancestrales por los indígenas de la zona para conservar la carne. Cada plato del Atrato refleja la mezcla de distintas tradiciones culinarias que incluyen frituras en aceites vegetales y salsas como el hogao y el encocado de influencia africana. Algunos, como la longaniza chocoana, tienen raíces españolas y se enriquecen con hierbas y especias locales. Los pasteles combinan la cocción en hojas heredada de los indígenas con el sabor del hogao de influencia africana, incorporando ingredientes como arroz y carnes introducidos durante la conquista. Las delicias de la región incluyen pescados como bocachicos, dentones, charres y doncellas, entre otros, asados, fritos, en tapao, realzados con el color del achiote, que acompañan con una gran variedad de plátanos, yuca, ñame y achín. Para preparar el tapao tradicional, se lava el pescado seco que ha sido almacenado durante meses desde la subienda, remojándolo para reducir la salinidad. En una olla se cocina el pescado sobre plátanos verdes, agregando las verduras chocoanas y luego se cubre la preparación con hojas de plátano que le aportan sabor. En ocasiones, este platillo se prepara junto al río y se sirve acompañado de jugo de borojó, guayaba agria, lulo chocuano u otras frutas autóctonas.